Hola. Hola, maestra. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted, maestra? Bien, apenas me acabo de dar cuenta qué grupo es. Pensé que iban a ser nuevas para mí. ¿Se están conectando todas? No, pues algunas trabajan y ya no se conectan hacia la clase presencial. Ok, me dicen quiénes sí se conectan. Sí, ¿quién sí se va a conectar todo el mes? A ver si alguien más ingresa, ¿eh? Vamos a dar 5 minutos. Voy a nombrarlas, a ver quiénes están y luego me dicen quiénes trabajan, por favor. ¿Está Mariana? Sí, maestra, presente. Hola, Mariana. ¿Olivia? No está, ¿Olivia? pero ella sí entra. ¿Olivia sí se conecta? Ok. Sí. ¿Dayami? También se. ¿También se conecta Dayami? Sí. Ok. Lourdes, Gabriela. Ella no. Ella Ella no. trabaja. Ok. Corina. Sí, Corina. maestra. Estoy. Jacqueline. Ella trabaja. Trabaja. Ivette, Aida. Aquí estoy. Jocelyn. También se conecta. También. María Rebeca. Aquí estoy, maestra, presente. Hola, Rebeca. Evelyn. Evelyn trabaja. Evelyn trabaja. Olga. Guadalupe. También trabaja. Okay. Carmen Irene.
Carmen, dependiendo, le mueven el horario en el trabajo, entonces a veces se conecta. A veces se conecta, ok. Carla Elizabeth. Carla trabaja. Trabaja, perfecto. Y ya, ¿verdad? Bueno, es la lista que me dieron. Ok, bueno. Creo que ya tienen ahí su horario, ¿verdad? Sí. Nos vamos a ver ahora con la materia de innovación curricular en educación infantil. Nos vamos a ver todo el mes de octubre, según yo, y ustedes también tienen que tener las fechas hasta el 27. Nos vamos a ver lunes y miércoles, 2 horas. ¿Estoy bien? Sí. Perfecto. Sí, maestro. Pues ya me conocen. Aquí está mi nombre bien escrito, acuérdense, y aquí está mi correo de Licea. Todos los productos que les voy a encargar, pues van al correo institucional. Para que lo anoten, por favor, bien. ICERrentaria@icea.edu.mx. ¿Ya lo notaron? Ya, maestra. Ok. O quien le tome. ¿Quién es la jefa de grupo? ¿Todavía eres tú, Mariana? ¿Eras tú? Sí, maestra. Si le pudieras tomar captura, Mariana, y mandarlo al grupo. Que se archive ahí, por favor. Sí, nada más. Cuando jale WhatsApp. Ay, sí, es cierto. Es verdad. Yo pensé que el Zoom no iba a jalar y miren, sí. Ok. Voy a empezar con la evaluación directa. Los porcentajes. Hoy se van a llevar, de hecho, una tarea de perfil de egreso de una pericultora. Ahorita se las explico. Va a valer 15%. Una exposición virtual. Las que no se conecten tienen que colaborar con la exposición por PowerPoint. Y va a valer 10%. Ya les voy explicando poco a poco. Vestirse del currículo, de lo que van a exponer. Vamos a llenar 3 cuadros. Y al último van a diseñar un currículo de alguna escuela. Y ahí están los porcentajes. Por supuesto que les voy explicando poco a poco cada uno de ellos. Para que anoten los porcentajes, por favor. También ese, Mariana, si le puedes tomar captura. Sí, listo. No sé si tengan preguntas. No, maestra, de mi parte no. Ok. Voy a continuar, ¿eh? Eso no vamos a jugar hoy. Ok. Quiero que me respondan estas preguntas, que tiene que las investiguen. Les doy 10 minutos y luego las vamos a comentar. ¿Qué es la educación infantil? ¿Qué es innovación? Los cambios en la educación, ¿por qué deben ocurrir? ¿A qué se deben? Son 3 preguntas. Les doy 10 minutitos. O levanta la mano la que vaya terminando, por favor.
Maestra. ¿Sí? ¿Me podría poner la última pregunta? Sí, ahí te lo pongo. Gracias. Es porque ocurren los cambios. Espérame, te la leo tal cual está. ¿Por qué deben ocurrir cambios en la educación? ¿A qué se debe? Gracias.
Apenas les iba a decir que nadie prende su cámara. Me desespero mucho de no estar viendo caras. Tengan de cuenta que estoy hablando como que sola. Gracias, se los agradezco. ¿Listo? ¿O nada más Mariana terminó? Ok. Dejen, empiezo a compartir otra vez. ¿Quién me quiere responder la primera? ¿Qué es la educación infantil? Yo la contesto. Pues la educación infantil es la etapa, es la etapa educativa que atiende a niñas y niños desde los primeros meses hasta los 6 años, que sería antes de que iniciaran en la educación preescolar. Y pues sirve, es con la finalidad de contribuir a su desarrollo físico, afectivo, social e intelectual. Gracias, Ivette. ¿Alguien más que tenga algo distinto, palabras claves que lo quiera complementar? Yo puse esto diferente, que se organizan dos ciclos educativos, que el primero es de los 0 a los 3 años y el segundo que va de los 3 a los 6. ¿Qué entendemos por el ciclo de 0 a 3 años? ¿Es la educación qué? ¿Materia que vieron conmigo? Inicial. Educación inicial, muy bien. ¿Y de 3 a 6 años es la educación qué? Infantil. Ajá. O preescolar, la podemos llamar educación inicial y educación preescolar según educación básica. Muy bien, lo tenemos bien entendido. Aquí traigo otro concepto, pues que es muy parecido, ¿no? Es la educación que el niño recibe en sus primeros años de vida, de 0 a 6, en centros especializados para despertar sus habilidades físicas, psicológicas, su creatividad, donde se le puede enseñar a ser autónomo y auténtico. Lo podemos complementar a lo mejor con lo que dijo Karina, se divide en dos ciclos. También Ivette mencionó otras áreas. Ivette, ¿las puedes repetir, por favor? Sí, que es con la finalidad de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual. Así es. Esto es lo que es educación infantil, el concepto. De hecho, de aquí parte su primer trabajo, que es el perfil de egreso de una puericultora. ¿Quién lo tiene? ¿No lo tienen a la mano? Ok. Esta es la primera tarea. Necesito que investiguen el perfil de egreso de una puericultora. ¿Dónde lo van a investigar? No sé si está en la página de internet, la que manejamos. Yo creo que ahí está. Si no, pues vamos a bombardear a nuestra directora o a nuestra subdirectora que nos lo hagan llegar. Y fíjense bien qué vamos a hacer. Como ustedes son muy bonitas y todo, y tienen fotos bien padres con su... ¿Cómo se llama el que usan? Válgame, se me fue el nombre. Su Filipina. Su Filipina. Van a publicar en alguna red social, pues toda la mayoría maneja Facebook, ¿verdad? Van a publicar una de sus fotos con Filipina o que esté trabajando con niños, con niñas y niños, y van a escribir el perfil de egreso de una puericultora. ¿Sale? Algunas creo que sí las tengo en Facebook. Entonces me pueden etiquetar. A las que no tengo en Facebook, les pido nada más captura de pantalla como evidencia y la mandan al grupo. ¿Sí? No sé si quedó entendido. Si quedó claro la primera instrucción, ¿sí? Sí, esa es la primera. Ok. Esa es la primera tarea. Yo creo que tiene que quedar esta semana. La que lo vaya haciendo, pues ya le voy palomeando de donde ya hizo su perfil de egreso. Nos vamos con la segunda pregunta. ¿Qué es innovación? Yo, maestra.
Perfecto, Mariana. Bueno, Moreno, 1994. Las entiende como acciones pedagógicas con sentido e intencionalidad transformadora, con un compromiso ético que posibilite trascender la rutinización y la falta de horizonte del sistema escolar tradicional. Y Francisco Ibernón afirma que la innovación educativa es la actitud y el proceso de indagaciones de nuevas ideas, propuestas y aportaciones efectuadas de manera colectiva para la solución de situaciones problemáticas de la práctica, lo que comportará un cambio en los contextos y en la práctica institucional de la educación. Voy a rescatar palabras claves fundamentales que dijiste en estos conceptos. En este concepto, es una intencionalidad transformadora. Yo creo que eso es la innovación, tratar de transformar al contexto, a los sujetos en los que yo voy a estar. Son nuevas ideas y aportaciones. Hagan de cuenta que nosotros estas 3 semanas vamos a ver currículums, vamos a ver 3 generaciones, a lo mejor la mayoría ya los van a conocer, pero vamos a escudriñar un poquito más para al final ustedes realicen una escuela innovadora, realicen un diseño curricular de una de ellas, con nuevas ideas, con nuevas aportaciones, según todo lo que vayamos a ver con los autores estas 3 semanas. ¿Alguien tiene otro concepto? Pues yo tengo uno, pues así, chiquito. Adelante, me rescata palabras claves, como tú quieras. Es cuando se cambian elementos o ideas que ya existen, transformándolas en algo mejor o creando nuevas que generen un impacto positivo. Se cambian elementos que ya existen, muy bien. ¿Alguien me ayuda a leer este concepto? Yo, maestra. Sí. Es un proceso permanente y complejo en el cual las unidades académicas evalúan sus programas de formación, las habilidades que los estudiantes necesitan, las metodologías de enseñanza, aprendizaje, los avances en el conocimiento y muchos otros factores. Ustedes van a hacer esto, van a hacer nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje en su diseño. Les voy a decir cuál es el machote que deben de seguir a lo mejor en temas, por ejemplo, va a haber una introducción, va a haber metodología, va a haber áreas, va a haber una misión, una visión. Pero no se preocupen, se los voy a dar ya bien estructurado. Esto es innovación curricular. Y nos vamos con la última pregunta. Ahí a mí sí me gustaría escuchar a cada una de ustedes. Yo creo que esta es muy personal, más lo que investigaron. ¿Por qué creen que debe de ocurrir cambios en la educación? ¿Por qué lo creen? O pudieran decirme, ¿sabe qué, maestra? Yo siento que no deben de ocurrir cambios. Las escucho. Mariana. Pues principalmente porque la necesidad de las habilidades y como sociedad va cambiando. Entonces no se puede educar como se educaba antes, a como los niños aprenden ahora. Por ejemplo, los niños ahora son más de explorar, de tocar, y entonces si los ponemos como libros y todo eso, pues no va a ser el mismo aprendizaje. Igual no sé si aquí influye también lo que es la nueva escuela mexicana, que por algo se creó, entonces pues la nueva escuela mexicana no estaba antes y por algo está ahora. ¿Cómo andamos con la nueva escuela mexicana? ¿La vieron ya? Okay. Siento que la vimos también como que así nomás, o sea, sí nos pusieron a investigar, pero así. Los conceptos y ya lo que se adquirió y todo. No estamos manejando conceptos de inclusión, excelencia, los cambios en el artículo, ¿no? O sea, fue una encimita ya. Inclusión sí lo hemos visto más, pero así de los artículos no. Ok, bueno, porque la vamos a ver, es el último currículum, la nueva escuela mexicana. Gracias, Mariana. ¿A qué sigue? ¿Por qué creen que debe de ocurrir cambios en la educación? Pues yo iba a decir así, algo parecido a lo de Mariana, o sea, por ejemplo, pues las generaciones van cambiando, entonces pues la manera en la que se enseñaba antes y en cómo aprendían los niños, pues no es la misma a la que es hoy, entonces también
pues sí debería de cambiar a las necesidades de que los niños tengan ahora también. Esa palabra que acabas de decir, Ivette, es clave. Las necesidades van cambiando. Yo creo que existe una evolución, acuérdense, también tecnológica y mental. Tenemos que ir avanzando junto con eso. Corina y Rebeca, no sé quién quiere hablar primero. Pues también estoy de acuerdo con mis compañeras que tienen que hacer cambios porque pues, las necesidades van cambiando, el entorno de los niños también ya es diferente. Pues ya hay cosas más nuevas que no había antes. Y es el avance de la ciencia, acuérdense cómo hemos avanzado. Las neurociencias, ustedes ya tuvieron esa materia, ¿no? En donde ellas vinieron a incorporar muchísimas cosas. Y sobre todo el innovar, la innovación. ¿Quién se me fue? Se desconectó para no participar. No, se le está trabando desde ahorita, me está preguntando en qué pregunta van y en qué pregunta van. Está batallando. Díganle, dice la maestra que te desconectaste para no participar. Me da gusto, tengo a veces grupos que ellos están en contra de los cambios y me da gusto que si ustedes sí estén a favor de los cambios. No sé si alguien quiera hacer otro comentario. ¿Ninguno? Pues avanzamos entonces. Ya vimos esto. El tema de hoy lo voy a dar yo, que es el pensamiento crítico. Y luego ya ahorita a las 4 que estamos conectadas les voy a dar exposiciones para el miércoles, ¿sale? Al finalizar, son las 2:37. Bueno, ¿qué creen que es el pensamiento crítico? ¿De qué se trata? ¿Para qué me sirve? ¿De dónde sale? ¿Beneficios a lo mejor de tener un pensamiento crítico? Si ya vieron este tema y cómo lo abordaron. ¿No es el que va como más a la razón? ¿Qué entendemos por razón, Mariana? Que se piensa, literal. Que tiene tal cual así que se piensa. ¿Y cómo piensas? Dime con qué órgano piensas. Se supone. ¿Con el cerebro? Con el cerebro. Así quiero las preguntas, así de lógicas. Y ahorita las vamos a aterrizar. ¿Alguien me ayuda a leer esta frase? Yo no quiero que pienses como yo, solo quiero que pienses. De aquí voy a partir con el pensamiento crítico. Si alguien me critica, no me empequeñece. Más que una crítica a mí, es un despliegue de su pensamiento crítico. Está revelando sus pensamientos y emociones, no mi ser. ¿Será verdad? Cuando alguien nos critica, se está revelando a sí mismo, no a mí. Entonces vamos a entender qué es pensamiento crítico. Todos los seres humanos, todos, absolutamente todos, tenemos dos mentes. Y aquí les puse dos de los órganos. Y así como lo dijo Mariana, la mente es la que piensa. Es la mente racional, Mariana, así como lo dijiste. Y tenemos otra mente, que es la mente emocional, que es nuestro corazón. Estos dos órganos están relacionados, están conectados. Realmente están conectados, no crean que es algo mágico y las energías y los chakras. No, realmente están conectados. Lo racional, sí, porque van a decir, la maestra nos habló de energías y de chakras y en fin. La racional, la mente racional es aquella que es más comprensiva y más consciente, es la más despierta y la más pensativa. Es aquella que nos dice, tranquilos, vamos a tomar la decisión, vamos a ver los pros, los contras. Es la más reflexiva, esa es la mente racional. Pero existe la mente emocional, que es la mente más impulsiva y la más poderosa. Es aquella que tenemos el impulso de tomar decisiones, que cuando nos enojamos, ¿qué es lo que pasa? Esa emoción se apodera de nosotros, a lo mejor podemos decir cosas que no queremos decir, aventamos, ofendemos y son muchas cosas.
La emocional es la más poderosa y la más impulsiva. Les digo que no pueden vivir uno sin el otro. No sé si han visto los memes esos del Facebook en donde el corazón el cerebro le pega al corazón, y así yo les puse aquí uno, en donde están en pelea constante a ver cuál es la que va a ganar, ¿no? Ahí viene el corazón todo herido y el cerebro les dice, pues tú nunca aprendes, ¿verdad? Y ahí vamos otra vez. Listo, llámala. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la que tiene más despierta, la emocional o la racional? No me digan, no quiero saber. Se llevan de tarea pensar. Y sobre todo, ¿cuál quieren practicar más? Porque yo digo que es cuestión de práctica. Es cuestión de silenciar una y despertar más la otra, de darme cuenta a lo mejor que soy más emocional y que tengo que trabajar el ser más emocional para poder llegar a la razón. Yo siento que definitivamente hay decisiones que se tienen que tomar con la mente emocional, pero también hay decisiones que tengo que tomar con mi mente racional. Acuérdense la frase que les puse, no quiero que piensen como yo, solo quiero que piensen. Así es que por eso las pongo a pensar. No sé si alguien quiere hacer un comentario. No, maestra, yo no. Ok. ¿Qué es ahora sí el pensamiento crítico? Un pensamiento crítico es un proceso que ayuda a organizar y ordenar conceptos, ideas y conocimientos. Implica analizar la realidad separada de nuestros sentimientos y prejuicios. Este pensamiento crítico, cuando nosotros nos volvemos trabajadores en ciertas áreas, o yo creo que en todas las áreas o todas las profesiones, tenemos que separar lo que sentimos de lo que creemos, de lo que siento yo que es correcto, porque a lo mejor una cosa es lo que yo sienta que es correcto, pero otra cosa a lo mejor es la normativa, las reglas. Entonces, esto implica el pensamiento crítico, ser reflexivo, ser racional, y tengo que ser objetivo o objetiva al momento de analizar la situación, sobre todo ustedes como puericultoras. ¿Cómo va a llegar el pensamiento crítico a mí? Pues con la maduración, con la práctica, con la experiencia. No es algo que surge de la nada, sino que lo tengo que ir trabajando poco a poco. No sé si tengan preguntas. ¿Quedó entendido? Maestra, me dijo Rebeca que se le fue el internet, que okay. Ahorita... Dile que no se preocupe, de todas maneras la tengo anotada para darle exposición. Ah, ok. A Rebeca. No sé si tengan alguna pregunta de este pensamiento crítico. No, maestra. Ok. Bueno. De compartir. Nos quedamos entonces, voy a hacer así rápido una retroalimentación, vamos a publicar el perfil de egreso, las que me tienen en Facebook pues me etiquetan, claro que ahorita no tenemos Facebook, ¿verdad? Quién sabe si vuelva, pero pues toda la semana van a tener para hacerlo. Yo creo que hasta el domingo podemos dar toda la semana, ¿sale? Y las que no me tengan pues me pueden mandar captura de pantalla al grupo, les pido que sea la captura al grupo, porque después me lo mandan aparte en WhatsApp individual y traigo un reburujadero de mensajes, la verdad. Ese es el primero que van a hacer. Y luego, sí, el miércoles nos vamos a ver igual a las 2 y les voy a repartir los currículos. Déjenme, se los anoto en el chat para que no batallen. Los voy a repartir así como las tengo, ¿eh? Mariana. A ti te tocaría, Mariana, el currículo de Robert Owen. Aquí está anotado. Después sigue Corina. El currículo fue Roebeliano. Ahí está. Me voy con Ivette. Currículo a Agaciano.
y esta se la dan a Rebeca. Artículo de Croliano. La siguiente clase, el miércoles, nada más van a exponer Mariana, Corina y Beth. Le dicen a Rebeca que ella ya va a exponer hasta el otro lunes. Le voy a repartir también. Bueno, les voy a repartir a las que me dijeron que sí se conectaban. Voy a dar a Olivia, a Dayami. Nada más que me avisen que sí vayan a estar. Por lo pronto doy esas cuatro exposiciones. Están en el chat. ¿En qué va a consistir? Si se fijan en la evaluación que les puse, venía exposición con aula virtual. ¿Han manejado el aula virtual? La que ponen atrás de ustedes, ¿no? ¡Ay, qué bueno! Entonces se van a poner a investigar cómo se hace, cómo le ponen en Zoom para realizarla. Hagan de cuenta que aquí Zoom tiene para poner aula virtual en el videíto y ponen de fondo algo, una escuela. Yo pudiera poner a lo mejor, déjenme ver a ver si les puedo poner aquí algo. Sí, aquí está, de fondo. Voy a ponerles algo, ¿eh? Deja. Pero en el teléfono no se puede, ¿verdad, maestra? Sí, sí se puede. ¿Sí? Sí. A ver, voy a poner una X, ¿verdad? Ustedes eligen una imagen, miren, por ejemplo, esa es recuadro, ¿ya vieron? ¿Sí me ven? ¿O todavía no? Sí. ¿Y si se ve de alrededor mío de colores? Uh-huh. Ok. Aquí donde está la cámara, donde prenden ustedes su cámara, le ponen a la pestañita que está para arriba. Yo lo tengo en inglés, pero hay uno que dice virtual, si se fijan, quien está en la computadora. Choose virtual. Ahí le pican y ahí las va a dejar compartir la imagen que ustedes elijan para ponerla atrás de ustedes. A eso me refiero con aula virtual. Ustedes estarían teniendo un aula virtual del currículo que van a exponer. Ustedes la van a seleccionar de internet. Por ejemplo, Mariana, que le tocó Robert Owen, pues va a buscar algo que caracterice a esa escuela, a ese currículo, y lo va a poner atrás de ella. Igual el Froebeliano y el Agassiano. Ese es el aula virtual. Quien sepa, quien empiece a investigar cómo se hace el aula virtual o si encuentran un tutorial, les voy a pedir que lo compartan al grupo. ¿Sí? Bueno. Esa es la primera. Y hay otra en los productos de su calificación de la evaluación que dice vestirse del currículo. Yo voy a, no exactamente se tienen que vestir de, pero les pido que tan siquiera traigan algo. Por ejemplo, ¿a quién le tocó el agassiano? A Ivette. El agassiano son dos maestras de este currículo, dos hermanas. La característica de ellas es que pues ya están grandes, están canosas o algo, te puedes peinar hasta como ellas, lo que sea. Igual del Froebeliano y Robert Owen, busquen algo que pudieran ponerse, hasta pueden hacerse una diadema tal vez con características de ese currículo, o sea, sean innovadoras. La materia es innovación curricular, yo nada más les estoy dando ideas, ¿verdad? Yo pensé en una diadema, no sé, o hasta un cartel, lo que ustedes quieran. Una corbata, Robert Owen, no sé, pintarse el bigote, algo. Las agassianos sí son mujeres. ¿Sí?
A todas les va a tocar. No sé si tengan preguntas. No, maestro. Ok. ¿Qué va a llevar la exposición? Necesito la bibliografía de cada uno de ellos. Bibliografía. Lo básico. La escuela, cuál es la que fundaron, las características de ese currículo. Y al último van a poner una frase. Característica de cada uno de ellos. Las exposiciones máximo van a durar 20 minutos cada una. Son muy sencillas. Que nos quede muy, muy entendido las características del currículo que me tocó, ¿sí? Muy puntuales. No sé si tienen preguntas. ¿Quedó entendido? ¿Tienen dudas? ¿Solo va a llevar eso, maestra, la bibliografía con esos puntos? Sí, nada más. La bibliografía del autor, así básico, en donde nació, donde vivió, lo básico, lo primero. Y luego, pues, es la escuela que fundó, el currículo que fundó, las características de ese currículo, muy puntuales, y una frase. Va a haber 3 exposiciones por día. Les vuelvo a repetir, llevamos la tarea del perfil de egreso que tienen de hasta el domingo para subirla y lo de las exposiciones por lo pronto de ustedes 4. Que Rebeca ya expondría hasta el otro lunes. Rebeca, ahí te va a decir Mariana qué te tocó. Sí, maestra, es que me anda fallando mucho el internet. Voy a tener la cámara apagada porque luego no las veo y luego no oigo bien. No te preocupes, de todas maneras ya terminamos el día de hoy. No sé si tienen preguntas. No, maestra. No, maestra. Perfecto. Entonces las estoy viendo el miércoles, así con la aula virtual y lo que se ponga, la característica que se ponga. Sorpréndanme. Muy bien. Gracias. Me dio mucho gusto verlas. Las veo el miércoles. Gracias, nos vemos. Bye. Bye.